¿Cómo estás, Nico Yacoy? Buenas noches. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches, ¿cómo Bien, estás? muy bien. Muchas gracias por atendernos, que sé que no has estado hablando de este tema. Y nos interesa por lo pronto saber qué opinás de no sé si viste La Nata anoche y el video de las pericias. Sí, lo vi, por supuesto. Vi todo ¿Y el video. qué opinión te merece eso? Mira, lo que exhibe La Nata es un video muy ilustrativo, que es el caso de Nisman y podría ser de cualquier otro caso. Claro. En la mayoría de los casos en la Argentina se maneja así, Claro. donde en cada uno de los estamentos nos falta verdadera idoneidad. Pero eso es lo Claro. que pasa generalmente Siempre. en todas las situaciones. Claro. O sea que ni siquiera podemos decir que esto haya sido para embarrar No. el escenario del No. bueno, Yo esta Nisman. mañana lo escuché, la escuché a la doctora Fein Ajá. hablar con Luis Novarezio en la radio, y la doctora Fein decía lo mismo que estoy repitiendo yo. Claro. Muchísimas de las pericias de rastros que se hacen en situaciones en las cuales el perito arriba de la escena del crimen, el fiscal arriba de la escena del crimen, en este caso el secretario de seguridad, donde reina una conmoción enorme, en un caso cualquiera, imagínense en el caso de Nisman, donde era el fiscal que investigaba el caso Amia, muchas veces la situación nos pasa por encima, es como una ola que nos pasa por encima porque nos sorprende a todos y no existen los, como se dice, que hoy destacaba muy bien el diario La Nación, no había un vallado perimetral, Claro. una gran cantidad de personas, es decir, Sí, era una romería, ciertamente, eso no. exactamente. Ahora bien, Nicolás, yendo a tu pregunta, yo vi que no existió una manipulación de la prueba. Los peritos están intentando identificar el número del arma. Ajá. La identificación del número del arma es muy importante porque después se recurre con eso al RENAR y se pregunta de quién es el arma. Es como un Claro. automóvil, el Sí, dominio de un sí. automóvil. Y no siempre el autor de un delito, digamos de homicidio o de instigación al suicidio, porque el suicidio no es delito, no siempre ponen los dedos y las huellas digitales justo ahí donde está el número del arma. Es decir, son lugares donde están predeterminados en un lugar establecido dentro del aparato, dentro del arma, que generalmente el autor no pone sus dedos ahí. De modo que no me parece a mí que el video de La Nata exhiba alguna presunta manipulación de la prueba que dé lugar a una nulidad o que dé lugar a una sospecha hacia el cuerpo de peritos. Ahora Para nada. esto uno podría pensar es un registro que existe en poder de las partes desde hace bastante tiempo, ¿o no? ¿En la filmación? Sí. Sí, la filmación, vas a saber, debe estar desde los orígenes de la pericia, y se ha filtrado, ahí llegó a los medios de comunicación. Claro. Pero a No, no mí. quiero ponerte, Rafael, en el lugar de tener que deducir conmigo, pero lo voy a hacer yo solo, Sí. de por qué ahora, ¿no? Bueno, uno podría pensar el planteo de quién beneficia. Mire, Nicolás, esta investigación de Nisman ha dado lugar a muchas hipocresías de índole político, porque se utilizó el caso Nisman para incidir en la ciudadanía de un modo u otro para que sus votos vayan a un partido o al otro. Hay que decir las cosas como son. Toda una utilización metajurídica, digamos. Absolutamente, como es todo lo que sucede durante cada 4 años en la Argentina en momentos electorales. Ajá. Todo se usa para la política, hasta un River Boca se usa en la política. Entonces los ciudadanos que tenemos también sentido común, y que no dependemos de los políticos, que tenemos sentido común y que salimos a trabajar todas las mañanas, tenemos que ser autocríticos y cuando vemos el video de La Nata, con Sí. independencia de lo que se diga, o lo que digan los periodistas, o lo que escriban los periodistas, ¿está manipulando o no está manipulando la prueba? Es decir, podemos sacar nuestras propias conclusiones. Sí. Doña Rosa no necesita haber sido abogada para darse cuenta que en ese video no surge una manipulación de la prueba. Yo no estoy ni a favor del gobierno ni en contra del gobierno. Soy jurista, hago lo que puedo y desarrollo mi profesión con mis hermanos. Sí, de hecho te convocamos para eso, para una opinión Sí, técnico-jurídica, esto se ve todos los días, pero absolutamente todos los días. Y se han hecho pericias, e incluso esta pericia puede dar resultados positivos.
decir, no está todo perdido. Muy bien lo dijo hoy la fiscal Fein, que dijo que sus conclusiones, que van a ser de aquí a 20 días a lo sumo, se van a desarrollar en el contexto de todas las diligencias probatorias reunidas en un expediente que ya es muy voluminoso. No va a depender de esa filmación. No es que porque exista esa filmación, Nicolás, vamos a dar por hecho que el fiscal se suicidó o que el fiscal fue asesinado. Esta no es la prueba del millón. Esto es una de las tantas cuestiones que se van a analizar. Claro, uno podría pensar que el efecto que tiene, si querés hasta de política de parte, es algo medio parecido a la doctrina del árbol, de los frutos, pues lo que quieren es hacer voltear todos desde el principio. Puesto que esto estuvo mal, no vale nada lo que pueda deducirse de estos elementos. Y imaginemos que así sea cierto, Nicolás. Imaginemos que declaramos nulo ¿Y qué conseguimos con eso? No, precisamente nada. No conseguimos precisamente nada. El descubrimiento de la verdad se traduce a través de cuestionamientos positivos, de críticas positivas, de observaciones analíticas, no de cuestionamientos. Hoy leía también un diálogo extraño entre Bernie y la fiscal. Y si uno lee el diálogo, no hay nada extraño. Es la situación del secretario de seguridad, conmocionado, preguntándole a la fiscal, conmocionada, ¿estará vivo o estará muerto el fiscal? Ahora, que el fiscal, es algo muy, muy razonable. Que el secretario de seguridad esté ahí, ¿eso tampoco es extraño? No es extraño. ¿Por qué no va a estarlo si era el fiscal de la AMIA? Imaginemos otra situación, que no hubiese estado. Los diarios estarían diciendo, ¿cómo no estuvo? Incumplimiento de los deberes de funcionario público por el delito de omisión. Sí. ¿Cómo no estuvo? Sí. Entonces, pero sí sabemos que no podía. No está. Pero sí sabemos que debería haber estado no dirigiendo, que no es su función, porque no tiene las fuerzas que él dirige son auxiliares. Yo creo que la que dirigía ahí era la fiscal Fein. Ah, y eso que te parece claro. Lo que yo me represento claro. En esa escena, en ese momento, es que la fiscal Fein dirigía absolutamente todo. También me represento de que Bernie, a quien no conozco personalmente, sino a través de los medios, por su personalidad, que tiene una personalidad, es proactivo, es una personalidad arrolladora, es una personalidad muy determinada, debe haber dado sus ideas, su opinión como policía, como, ¿no? Es un tipo muy... Sí, vehemente además, sí. Claro, muy vehemente. Entonces, pero no tengo ninguna duda que la última palabra ahí la tenía Fein. Ninguna duda. De hecho, del diálogo surge donde Bernie propone... salir de la cocina, ir al baño y la fiscal le dice no, por esto. Claro. O sea, no podemos cuestionar la presencia del fiscal, de Bernie. Yo, en lo personal, me alegro que haya estado Bernie ahí. Es una muestra de fuerza, es una muestra de presencia. Es una impronta que en un caso determinado y fuerte, el secretario de Seguridad estuvo en ese momento. Yo claro, en lo personal, Rafael Cunio Olivar, un abogado, punto. Sí. Ahora nos ponemos que enseñarnos y separamos todo lo que no tiene que ver con el derecho. Tomo eso que nos decías al principio, esto fue utilizado para un montón de especulaciones políticas y para inclinar la balanza para un lado, para el otro. Cuando despejamos todo eso, jurídicamente, ¿qué tenemos? O sea, la pregunta, Rafael, soy Bernardo, es la causa... ¿cómo consideramos que se ha llevado? Ahí se me cortó justo la comunicación, ¿cómo? Ah, no, ahora, no, cuando despejamos toda especulación política, ¿qué tenemos? ¿La posibilidad de qué tipo penal? ¿Qué ves? Yo lo que veo es un suicidio. Yo lo que veo es un suicidio. Ajá. La realidad es que yo lo que veo es un suicidio. Técnicamente hablando, políticamente hablando, lo que sea, esto es un suicidio. Para mí... Hoy, lo que veo hoy, ahora si la doctora Fein mañana descubre algo, bienvenido sea, y ojalá lleguemos al fondo de la verdad. Pero esto un poco, porque técnicamente cuando se tiene un muerto, mientras no se pruebe otra cosa, un muerto en estas circunstancias, mientras no se pruebe otra cosa, ¿por default es un suicidio? ¿Por ese razonamiento? No, porque yo no tengo un autor del hecho, no tengo una pista que me autorice a pensar de que acá hubo partícipes primarios, secundarios, o autores, o coautores. No tengo filmaciones, no tenemos llamados sospechosos.
Por ejemplo, que no haya filmaciones, Rafael, no alcanza para deducir nada. No, digo, si te referís no a la de las cámaras de seguridad del EPARC. No, no hay que descartar la posibilidad del homicidio. Y de hecho, a ver, voy a ser bien claro con lo que digo. Uh-huh. Este caso subsiste porque es el fiscal Nisman. Claro. Pero si este caso fuese Cachito uh-huh. de la Barra Brava de Boca uh-huh. en Villa 31, se hubiese archivado a los 10 minutos que se inició. Mira. Entonces, la verdad que la fiscalía está haciendo un esfuerzo enorme, el juzgado está haciendo un esfuerzo enorme, los peritos están haciendo un esfuerzo enorme, y aquí me permito decir, cuidado, de creo que de 12 peritos, 10 concluyeron de que había sido suicidio. Sí, eso te iba a decir. Esto no es casualidad, esos 10 peritos son personas científicas que avalan sus argumentos y sus conclusiones con datos científicos. Uh-huh. Entonces, tenemos que, los argentinos, llegar al punto de decir, el descubrimiento de la verdad no significa que sea homicidio. Se puede descubrir la verdad sosteniendo que es suicidio. Claro. También. Sí, sí, porque sí, la sí. verdad es una sola. Claro, acá el problema es la verdad intuida. El problema es la verdad intuida. Ahora, yo te hago una pregunta, Nicolás, y esto ya es charla de café. Sí. Si vos le preguntás a un ciudadano argentino, le haces una pregunta rebuscada y le decís, para el descubrimiento de la verdad y para destruir a la corrupción, ¿a vos qué te gustaría que esto fuese? ¿Un suicidio o un homicidio? Ah, claro. La gente te diría homicidio. Totalmente. Para descubrir, matar a la sí. corrupción. Y cuidado que esto no tiene... La corrupción con el suicidio o con el homicidio es algo muy peligroso de ligar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hay que darle a la sociedad respuestas efectistas. Hay que darle a la sociedad la verdad. Sí. Hay que darle sí. a la sociedad la verdad, no respuestas efectistas. No hay que ser demagogos con la sociedad. Claro, pero de un poder que lo viene siendo, ¿no? Digo, sí. digo incluso el judicial. Pero entonces supuesto. Es un drama en ese punto. Pero yo trabajé porque... en el Poder Judicial 10 sí, años. Lo sé. Conozco el Poder Judicial, conozco la Corporación Judicial que existe. Fui parte de la Corporación Judicial. Siempre son los mismos apellidos, claro. las mismas familias. No lo vamos a desconocer. Pero eso no es símbolo de corrupción en absoluto. Gracias a muchas de las familias y de las castas judiciales, en algunos estamentos tenemos un poder judicial muy bueno, y en uh-huh. otros pésimo, uh-huh. que lo odio, personalmente lo odio. Rafael, estamos en el suicidio entonces. ¿Qué con ese híbrido que es la instigación? La instigación al suicidio es delito, y consiste en aquella persona que, viciando la voluntad de la víctima, lo convence de que se tiene que suicidar. Sí. Lo convence de que se tiene que suicidar. De prueba diabólica, además. Tremendo, tremendo. Son muy pocas las veces que se prueba una instigación al suicidio. Rafael Bernardo, ¿cómo estás? Hola, Bernardo, ¿cómo andas? Bien, siguiendo con el tema de incitación al suicidio. La gente lo trata casi con frivolidad, como si fuese fácil a que yo te incite al suicidio. No, es muy difícil acreditar la instigación al suicidio. Además de acreditarlo, difícil lograrlo. Mira, te explico por qué, Bernardo. Sí, dale. Le explico a la audiencia, porque el instigador al suicidio suele comerse la cabeza de la víctima y lo hace a puertas cerradas. Lo hace en la charla, lo hace con el convencimiento, le miente permanentemente al oído. Uh-huh. Es como el abusador sexual de menores. Lo hace a puertas cerradas, por eso es tan difícil de probar el abuso sexual. Claro. ¿Cómo era esto, Rafael? Me acuerdo de los textos ahora. No es el que le quita el banquito al que se va a ahorcar. No. Claro. Sí. Claro. Porque eso es homicidio. Eso es homicidio. Eso es homicidio. Es el que lo convenció de subirse al banquito y saltar solo. Le capta la voluntad psicológica y psíquica. Claro. Y le da el banquito, y le da la soga, y le ata la soga. O le da el revólver, se lo carga y le dice, dale, tenés que ser macho, tenés que disparar, es tu oportunidad. Es un convencimiento psíquico y es muy difícil de probar. En este caso, si alguien los días previos estuvo las 24 horas del día con el fiscal Nisman convenciéndolo de que se tenía que suicidar. Uh-huh. O en su caso, convenciéndolo de que algo le podía pasar a sus hijos, ¿no es cierto? Sí. Hay también instigaciones... Bueno, por eso. Menos duraderas en el tiempo, pero sí, más efectivas. Sí,
uno, yo especulando y con garantía de errar, pero cuando uno lee cosas como El Poder diciendo, dejó chicaneando, ¿no? Dejó a la hija no sé cuántas horas en el aeropuerto de Baraja. Digo, bueno, muy bien. ¿Y cómo saben? ¿La estaban espiando? ¿Y eso era un binocular o era la mira de un arma? Entonces uno no sabe cómo pudo haber sido. Ahí aparece mi gris. Uno no sabe, lamentablemente tampoco contamos con testimonios que digan que lo veían compungido 24 horas antes de la muerte, ¿no? No. Que lo veían preocupado, algún íntimo amigo que le diga, mira, me pasó esto, o una carta, una nota, un email, un correo, un Sí. WhatsApp. Yo tengo una muy loco, es una interpretación muy loca, pero es él en algún momento en un WhatsApp que envía casi masivamente, incluso con la precaución de que no le sea contestado, dice, tengo que hacer algo para lo que me preparé durante mucho tiempo y estoy tranquilo, pero lo voy a hacer igual y me siento bien, pero lo voy a hacer igual. ¿No hay la posibilidad de que ese algo en lugar de la denuncia fuese el suicidio como culminación de algo? Como posibilidad, por supuesto, para mí se estaba refiriendo a otra cosa. Para mí se estaba A la refiriendo denuncia. a la denuncia. Para mí se estaba refiriendo a la denuncia. Porque ya eso es lo que él se preparó. Yo lo conocí a Nisman hace muchísimos años atrás, cuando era funcionario judicial él. Creo recordar que estaba en el departamento de Morón. Creo recordar, me En puedo Morón con confundir. Ramos Padilla. ¿Cómo? Estaba en Morón con Ramos Padilla de juez. Exactamente, en Morón. Bueno, en aquella época. Tipo macanudo, por supuesto, pero hizo toda una carrera brillante, una carrera muy destacada, de muy bajo perfil, y bueno, asumir el cargo de fiscal de la causa Amia no es sencillo, ¿eh? No. Tal cual, ya No es querer nada sencillo. asumirlo, ya querer asumirlo Desde el te momento pinta que una. jurás, sabes que detrás tuyo está la CIA, el Mossad, Irán, están todos, ¿no? Pero si ustedes hacen un poquito de historia y vemos que muchas de las personas que fueron protagonistas en la causa Damia terminaron muy mal. Muchísimas de las personas. Los fiscales, el juez Galeano, abogados que intervinieron en la causa Sí. Damia, detenciones ilegales, muchísimas personas. Entonces, Nisman podía ser no la excepción. Podía ser no la excepción. Hacer un dictamen pidiendo en momentos políticos, en momentos electorales, la indagatoria de la presidenta es algo que no cualquiera lo hace. Sí. No cualquiera lo hace. Con Y eso. máxime que este muchacho, porque era un joven, un tipo joven, tenía que ir a rendir cuentas de su dictamen al Congreso de la Nación, donde sabía que lo estaba esperando el gobierno y la oposición. Por eso ahí te iba a preguntar la vinculación entre esto que es tu conclusión sobre el suicidio, una conclusión razonada, digo, fundamentada, de que Con habría sido un tecnicismo, ¿no? suicidio, Con claro, tecnicismo, sí. con solvencia, y la denuncia de Nisman, lo que se conoce como la denuncia de Nisman a la Presidenta de la Nación y otros Como personajes del abogado, vos, gobierno. Rafael, ¿cómo ves esa ¿Qué denuncia? relación Claro. deducís, claro, de una cosa con la ¿Era otra? sólida esa denuncia? Ustedes los periodistas son unos fenómenos, te van llevando hasta donde uno no quiere. Mirá, yo creo que la denuncia la leí una sola vez y no me pareció sólida. No me pareció sólida la denuncia. Te bueno, ¿sabés lo que nos va a saco de costar? tema Pero para que tengo no miedo a otra te... cosa. Rafael, lo Yo que nos va a tengo miedo a costar algo es... más allá que eso. Lo que nos va a costar esta nota porque precisamente estamos deshaciendo lugares comunes o instalados muy, muy fuerte. Estamos diciendo lo que la sociedad no queremos escuchar. No, no, pero hay algo ¿No? claro. A ver, y repito, yo no soy kirchnerista. No soy kirchnerista. Pero la denuncia me pareció endeble. Pero yo le tengo miedo a otra cosa. El Sí. fiscal se habrá llevado, habrá analizado pruebas que le han plantado o pruebas verdaderas. Porque en esos niveles de investigación, donde ustedes mismos lo acaban de decir, está el Mossad, está la Sí. CIA, hay muchas organizaciones detrás de esto. Sí. ¿Habrán O sea que hecho inteligencia, contrainteligencia? la pureza del suicidio se empieza a oscurecer. Sí, pero hay que ponerse en los pantalones del pobre fiscal en esa situación. ¿Qué hubiese pasado si el fiscal, después de haber realizado su denuncia, se da cuenta de que se equivocó?
¿Eso no es una forma de la inducción? Sí, bueno, pero los autores materiales es casi imposible determinarlos. Totalmente, pero acá ¿quién le puso una prueba falsa al pobre fiscal? No, eso seguro que es difícil, pero yo creo que como sociedad ya bastante nos alcanzaría con conocer eso, ¿no? Estamos en el ámbito de las hipótesis y de las especulaciones, por cierto, muy 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 respetuosas, ¿no es cierto? Para todo el mundo. Ya estamos hablando del ego, ¿no es cierto? Cuando se da cuenta que las pruebas que le pusieron no son pruebas verdaderas, le toca el ego, me parece, al fiscal, ¿no? No, le toca su profesionalismo, para lo que el hombre se preparó muy bien toda su vida, con una carrera brillante, le toca decir, tengo que ir a defender mañana mi posición, y advierto hoy que mi posición no me cierra tanto como me cerraba al momento de firmar la denuncia. Pudo haber pensado eso este hombre. Sí, bueno, ahí justamente estamos hablando del ego, ¿no? Ahí vemos que ya vimos cómo valorás las pericias, el resultado de las pericias, pero ¿qué entonces con el informe en minoría de los peritos de parte de Arroyo Salgado? Porque ahí hay un cierto razonamiento, claro, hay un razonamiento a partir de las mismas pruebas que conduce a un lugar diferente. ¿Qué pasa con eso? Porque parece sólido, nos dicen, es criminológicamente sólido. Mira, siempre la historia de tribunales te marca, la praxis forense te indica que cuando hay un peritaje, y apartémonos un segundo de lo que dijo los peritos de Arroyo Salgado, siempre en un peritaje tenemos los peritos oficiales y los peritos de la querella, de la fiscalía y la defensa. Sí. Siempre, ¿no? En todo tipo de peritaje. El juzgado le da mucho más peso a la pericia oficial. Siempre. ¿Por qué? Y porque naturalmente el perito de la querella va a tratar de mirar lo que le convenga a la querella, el de la defensa va a tratar de mirar lo que le convenga a la defensa, y el de la... Y es así. Sí. Esto es así. Sí, sí, sí. Esto es así. Mal que le pese, mal que se ofenda a quien se ofende. Sí. Esto es así. Cuando yo defiendo a alguien y tengo que convocar un perito, le digo, por favor, fíjate en este detalle, en este y en este. Y no le digo, fíjate en los otros. Claro. Entonces esta es la realidad, lo que yo explico en la facultad. Cuidado a los alumnos. Los libros dicen una cosa, la práctica dice otra. Si pero ahí hay un cierto perspectivismo, digamos, filosófico, porque se construye, claro. Hay un direccionamiento. Ahora bien, en este direccionamiento, volviendo al caso de Nisman, 10 dijeron una cosa y 2 otra. Bien. Eso no lo podemos desoír. Y sin faltar al respeto a nadie, ¿eh? Cuidado, pero eso no lo podemos desoír. Y de seguro que Fein no lo va a desoír. Y además de Fein tenemos a la doctora Palmaghini, que es la jueza de instrucción, que tiene que decidir ella sobre el fondo de la cuestión. Sí, es decir, que también nos podemos encontrar con que Fein diga blanco y Palmaghini diga negro. Uh-huh. Y la Cámara diga violeta. Sí. Porque este proceso va a terminar en la Cámara del Crimen. Sí. Con las apelaciones. Mínimamente, porque podemos pensar que escalar todavía más es un poco la estrategia de Arroyo Salgado, ¿no? Sí, no, pero ahí, bueno, cada uno, no me voy a meter, ¿no? Pero sí. El caso termina con la Cámara del Crimen. Mira. No tengan dudas de eso. Ajá. Porque la Cámara Nacional de Casación Penal solo va a verificar cuestiones de arbitrariedad, sí, o de errores cometidos por las instancias anteriores, se pierde la inmediatez, claro. Es muy difícil ahí ya. Rafael, ¿qué te dice a vos con tu experiencia penalista cuando los 10 peritos forenses, yo entendí que eran 12 forenses y uno de la querella, 13 más 2 de Arroyo Salgado, 15, cuando la querella hace el mismo informe que los oficiales, eso a vos, ¿qué lectura haces como profesional del derecho? Si la querella hace el mismo informe que los oficiales. Bueno, en este caso, digamos, los peritos de la Gomarcino dijeron lo mismo que los peritos oficiales. Bueno. ¿Es común eso? ¿Qué lectura harías vos de eso? No. Me tendría que sentar a ver lo que dice cada uno, la verdad. Pero me acuerdo que había una vieja frase que se usaba en tribunales cuando yo trabajaba, hace 20 años atrás, que no existe el perito peritorum. Claro. Bueno, yo estaba pensando peritorum, en eso. Lo que diga el perito no es palabras mayores. Absolutamente. Ahora, salvo en un accidente de tránsito, el perito te dice, no, este hombre andaba a 180 kilómetros por hora. Una bueno, prueba, claro. Ya está. Es homicidio
imprudente Ahora, o dolor también, eventual. ¿sabés qué me hacía ruido mientras hablabas? Tampoco es un perito peritorum el número, esta democracia de la verdad, ¿no? Sí, por supuesto. Es un punto. Absolutamente. Como no es peritum peritorum, y porque esto no es un análisis cuantitativo, Claro, sino cualitativo. absolutamente. Si a mí, porque acá la jueza, asumo yo, o ya lo habrá hecho, va a citar a todos los peritos y les va a explicar por qué dijiste esto, por qué, y el que Sí. más lo convenza es el que va a ganar. Sí. Rafael, te agradezco muchísimo por esta charla. No, por favor, Nicolás, Bernie, gracias a ustedes y bueno, mucha suerte con la radio. Seguimos en contacto ya Hasta seguramente. otra. En la medida que vaya avanzando, hablaremos de nuevo. Muy bien, les Un mando un abrazo. 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 Era Rafael Cunio Libarón, abogado penalista.